Señores, gracias por continuar en este programa. Vamos ahora a echar un vistazo a la situación del COVID-19 en nuestros países de América Latina. Según este reportaje de la BBC, la situación es común en el continente. La falta de pruebas ha caracterizado la gestión de esta enfermedad vital para saber qué nos pasa, dónde están los enfermos, poder prevenir el contagio. Y dice que América Latina lo que tiene es tiempo todavía. El mundo lleva semanas viendo cómo la pandemia del coronavirus ha puesto contra las cuerdas a sistemas sanitarios de países ricos como Italia o España. Pero ahora la pandemia ha llegado a América Latina, una región con más de 600 millones de habitantes y además la más desigual del planeta. ¿Qué está pasando allí? En este video te vamos a dar cuatro claves para entenderlo. Empecemos por decir que esta región no es homogénea y tampoco lo son sus sistemas sanitarios. Los hay públicos, privados, sociales, con más y menos inversión y, en definitiva, con más y menos recursos para enfrentar esta pandemia. Es decir, hay países que están mejor preparados que otros para enfrentarla. Y la gran debilidad de muchos sistemas sanitarios es que pueden colapsar con muchos menos casos de los que ha puesto en problemas a países como Italia, España o Estados Unidos. Algo que se ha visto en Ecuador con la dramática situación de Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en la región. En general, América Latina dedica menos dinero a la salud que muchos países europeos. Para que se hagan una idea, Alemania, la primera economía de Europa, gasta $5.986 per cápita en salud al año. Y Brasil, la economía más grande de América Latina, $1.282. Pero más revelador aún de la desigualdad es Haití, el país más pobre de la región que solo gasta $37 per cápita al año. Pero no solo es cuestión de que inviertan más o menos, sino también que el acceso en América Latina varía muchísimo de los sistemas públicos a los privados. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 30% de los latinoamericanos no tiene acceso a la salud simplemente porque no tiene dinero para ir a un hospital. Y el 21% de la población no tiene un hospital o un centro de salud cercano. Bueno, una segunda clave, según los datos que tenemos disponibles, es que en la llamada curva de la pandemia en la mayoría de los países ha ido en aumento. Y durante las tres últimas semanas de marzo, la región pasó de concentrar el 0,1% de los casos globales al 2,18% de los casos. Hasta la primera mitad de abril, los países con más casos confirmados eran Brasil, Perú, Chile, Ecuador y México. Y los que registran más fallecidos son Brasil, México, Ecuador, Perú y República Dominicana. Esto quiere decir que hay países que están controlando de mejor manera la letalidad que otros. Bueno, y la pregunta que muchos se hacen es cuándo esa curva de la pandemia se empezará a aplanar, es decir, se llegue al pico del número de contagios y empiece a descender. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una pregunta muy difícil de responder, pero si se mira el caso de China, puede ser que esto ocurra después de 8 semanas de haberse diagnosticado el primer caso. Pero ojo, que estas cifras hay que mirarlas con lupa, porque de hecho no están teniendo en cuenta los miles de casos en cada país que no han sido detectados o identificados. Y también depende de la cantidad de test que esté haciendo cada país. Y esto nos lleva a la siguiente clave. Bueno, y la lógica es simple, mientras más test se realizan, más casos se detectan. Y según la OMS, esto permite aislar y dar seguimiento a casos sospechosos y de esta manera frenar de una manera más efectiva la propagación del virus. Dos ejemplos de éxito son Corea del Sur, que solo en el mes de marzo realizó 100.000 pruebas por semana, y Alemania, que realizó 300.000. Los dos países tienen bajas cifras de letalidad, pero son dos países ricos con capacidad de producir ellos mismos los test. Pero en América Latina, la disponibilidad de test es mucho menor. Se sabe que la OMS había distribuido hasta principios de abril 220.000 pruebas entre todos los países de la región. Imaginen que son menos pruebas que las que pueden hacer un solo país como Alemania en una semana. Y los países latinoamericanos con capacidad para producir sus propios tests son pocos. Chile, Brasil, México y Argentina están entre esos países y si les sacan ventaja a esta posición puede ser que puedan hacer mejor frente a esta pandemia en la región.
La cuarta clave son las ventajas comparativas que tiene la región. Y la primera es el tiempo. La Organización Mundial de la Salud insiste en que todavía hay un margen para evitar que los sistemas sanitarios de la región colapsen. Porque la pandemia llegó a América Latina casi 2 meses después que se expandiera en China y 1 mes después que a Europa. Y en la mayoría de los países de la región se comenzaron a tomar medidas de distanciamiento social y de cierre de fronteras con muchos menos casos que en Europa y Estados Unidos. El mejor ejemplo es El Salvador, que sin reportar ningún caso decretó la cuarentena el 11 de marzo, solo 2 días después de que Italia decretara el confinamiento cuando ya tenía 400 muertes. En el otro extremo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se resistió hasta hace muy poco a tomar medidas contundentes. Aquí hay que recordar que Brasil es el país con más muertes por COVID-19 en América Latina. Otra ventaja es que, a diferencia de Europa, América Latina tiene 130 años de experiencia lidiando con enfermedades infecciosas y que, a pesar de la debilidad de su sistema sanitario, también es cierto que están acostumbrados a enfrentar este tipo de amenazas. Hace 25 años que la región se declaró libre de polio, también ha tenido importantes avances erradicando la malaria y también manejó con éxito el brote de Zika. Pero claro, el coronavirus es un virus nuevo y plantea muchas preguntas. Y las dudas a futuro son no solamente saber cómo América Latina va a ser capaz de superar esta pandemia en el ámbito de la salud, sino también cómo va a enfrentar la crisis económica posterior que ya se teme sin precedentes. Y luego de este reportaje sobre la situación global en América Latina, les comparto unas declaraciones del siempre brillante y acertado Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. El órgano más sensible de los seres humanos no es el corazón, es el bolsillo. Y entonces, hay gente que espontáneamente da lo que puede y todo lo demás, pero en realidad esto no se arregla con caridad. Esto necesita un largo tiempo de una sistemática y planificada solidaridad que significa que los sectores que tienen mejores ingresos pongan algo a favor de los otros. Pero una semana, no un día, no unos paquetes. Esto tal vez un par de años. Que la solidaridad, dice Mujica, tiene que ser algo permanente, que va a largo plazo. No es ahora, no es la comida, el aceite o el arroz de hoy, sino que será necesaria para que millones de personas puedan sobrevivir a la pandemia.